The Apocalypse. Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Los Padres de San Diego, en la busca del fortalecimiento de su equipo, no se limitaron a quedarse en su continente y se expandieron hasta el otro lado del globo, justamente al continente asiático, donde contrataron uno de los mejores jugadores de la liga coreana. Nos referimos al campo corto y tercera base, Ha-Seong Kim, luego de que varias franquicias de grandes ligas mostraran interés por él. El contrato, según el periodista Kevin Ax, fue de 4 temporadas y 25 millones de dólares, lo que mantendría al jugador de 25 años en el equipo hasta finales del 2024. Y aunque muchos tienen dudas con respecto a dónde jugará el coreano, ya que las posiciones que juega son ocupadas por Fernando Tatis III y por Manny Machado, permítanme decirle que no desplazará a ninguno de estos jugadores, ya que la intención del equipo es que la estrella asiática se desplace a la segunda base donde juega el novato Jake Cronenworth y que este suba a los jardines. Además, el asiático también podría ser utilizado como un utility con mucha participación, ya que ha demostrado una muy buena defensa en la Liga de Corea. En 7 años que ha visto acción en la Liga Coreana, ha sido el infielder que más hits ha pegado durante ese tiempo, con un promedio de bateo de 2.94 con porcentaje de envasarse de 3.73 y slugging de 493. Cabe destacar que este jugador viene de la misma liga que el dominicano Mel Rojas, quien no pudo conseguir un contrato garantizado en MLB a pesar de tener números muy superiores al coreano. Pero los equipos de grandes ligas, además de la diferencia de edades que hay entre estos jugadores, ven lo que es el mercadeo y los demás negocios, además de la producción que pueda generar en el equipo, teniendo claro que en Asia tienen un público que genera muchísimo ingreso y con la contratación de Ha-Seong Kim pueden traer hasta negocios para la transmisión de los partidos de los Padres. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima.